En segundo lugar era la eficacia. En tercer lugar era la eficiencia. Y estábamos ahí, ¿sale? Entonces, no sé si estás tomando tu apunte, Iván. No sé si puedas por el trabajo. Nada más para, porque Eric sí estaba tomando apunte, ¿verdad, Eric? Sí, sí, Sí. sí estaba tomando apunte. ¿Tú, Iván? Iván, ¿tú estabas tomando apunte? No lo apunté todo, profe, porque estaba en una reunión en el trabajo. Ok, bueno, entonces nada más síguenos, ¿no? Porfa. Ok, entonces, dentro de la, el punto 3, eficiencia, significa hacer las cosas bien, ¿sale? Es lograr los objetivos, en pocas palabras, la eficiencia es lograr los objetivos, garantizando los recursos disponibles al mínimo costo y con la máxima calidad. Entonces, acuérdense que un administrador tiene, en primer lugar, trabajamos bajo objetivos, ¿se acuerdan? Si el administrador no tiene objetivos, pues no tiene metas que lograr. Entonces, el primer punto es lograr los objetivos, ¿sale? El segundo punto es la eficacia, que habíamos dicho que era lograr los objetivos produciendo en una buena medida lo que estemos vendiendo y en el menor tiempo posible. Es bien importante identificar esto, Iván y Eric, ¿eh? La eficacia es producir lo más que pueda, pero en el menor tiempo posible. Y la eficiencia es producir lo más que pueda con la mayor calidad posible, ¿sale? Y al mínimo costo. Esa es la diferencia. Eficacia nos habla de producir en menos tiempo y eficiencia nos habla de producir con calidad y al costo mínimo, ¿sale? ¿Vamos bien ahí, chicos, los dos? Muy bien. Ahora, número 4, grupo social. Ese es otro, característico, otro elemento del concepto, grupo social. Siempre que queramos aplicar administración, Iván y Eric, lo tenemos que hacer en un entorno de un grupo social. Pónganle así. Es necesario, así se los voy a resumir, es necesario que la administración, es necesario que la administración, es necesario que la administración siempre se dé dentro de un grupo social. Es necesario que la administración siempre se dé dentro de un grupo social. ¿Vale? Número 5, coordinación de recursos, coordinación de recursos. Para administrar necesitamos, pónganlo así, para administrar necesitamos analizar y sistematizar nuestros recursos. Analizar y sistematizar nuestros recursos. Esto es bien importante, chicos. En la economía hay una ley que se llama ley de rendimientos decrecientes. ¿A qué se refiere esto de ley de rendimientos decrecientes? Obviamente, su mismo nombre nos dice que el rendimiento va hacia abajo. ¿Por qué? Porque tiene que ver con esto de la coordinación de los recursos. Hay muchas empresas, no sé dónde trabajes tú, Iván, pero hay muchas empresas que creen que al contratar mucho personal o adquirir mucha tecnología de punta, es decir, de última generación, van a aumentar su producción. ¿Sale? Eso es lo que la gente cree. Las empresas creen, pero resulta que a veces no necesitamos demasiada gente y al tenerla nos pueden ocasionar distracciones a los demás, ¿sale? ¿Por qué? Porque a lo mejor el trabajo que necesitamos operar no requiere de tanta gente. Entonces, más de beneficiarnos, más que beneficiarnos, nos perjudica, ¿sale? Por ejemplo, también las máquinas, ¿no? Hay tecnología de punta.
y dijimos, ok, voy a comprar dos máquinas que me van a ahorrar 10 empleados, ¿sale? Y se traen esas 10 máquinas, pero resulta que los empleados que están no las saben operar. Entonces ya gastaste en algo que tus empleados no saben operar y te produjo, te causó una pérdida. Por eso es bien importante que coordinemos los recursos. Tenemos que ubicar qué recursos tenemos, los analice y los sistematice, cómo los voy a usar. Y cuando hablamos de recursos, pues hablamos de recursos humanos, de recursos materiales para poder llevar a cabo los objetivos, ¿ok? Entonces, esto de coordinar los recursos es mega, mega importante que lo puedan contemplar. Número 6, productividad. La productividad, en pocas palabras, es obtener los máximos resultados obtener los máximos resultados con los mínimos recursos, ¿sale? Entonces, yo soy productivo cuando logro todo lo que tengo planteado a un costo muy bajo, ¿sale? Entonces, ahorita les voy a dar una definición porque yo les di una definición la vez pasada que decía así, de administración. Es el esfuerzo coordinado de un grupo social para obtener un fin con la mayor eficiencia y el menor esfuerzo posible, ¿sale? Este fue el primerito que les di. Y de este concepto desglosamos los elementos del concepto. Ahora, ya analizando todos los elementos, le vamos a dar un nuevo concepto final administración, ¿sale? Pero yo lo que quiero, Iván y Eric, porque ustedes van a ser los próximos administradores. Yo te hago una pregunta, Iván, Eric, en lo que hagan. ¿Tú, Iván, Eric, tienes objetivos? ¿Trabajas bajo objetivos? Eso es lo importante. Porque si no, pues estamos estudiando administración de juego, ¿no? Yo ya tengo que empezar a plantearme a mí y aplicar la administración con mi equipo de trabajo. ¿Son eficaces? Es decir, ¿trabajan en el menor tiempo posible? Porque si les doy la estadística de las empresas mexicanas, se darán cuenta cuántas horas perdemos. El mexicano, no me dejarás mentir, Iván y Eric, siempre sale tarde del trabajo y siempre hay que echarle la culpa al jefe. Siempre. Es que el jefe, y si hay jefes que nos dejan salir tarde porque algunos son un poco organizados y son 5 para la hora y me dejan trabajo. Eso me queda claro porque no estudiaron administración o se les olvidó, ¿no? Pero ustedes, pues tienen que lograr su trabajo en el menor, ¿qué? En el menor tiempo posible, ¿sale? Porque si no, no están siendo eficaces. Ahora, ¿son eficientes? Es decir, lo que trabajas, lo que produces, lo haces con calidad y al menor costo. Fíjate bien, ¿eh? Porque eso ya son los retos de la administración y para eso estás estudiando y en tu empresa pues te van a contratar para que logres esto. Entonces, ¿eres eficaz en menos tiempo? ¿Eres eficiente con calidad y al menor costo, pero logrando siempre los resultados? Ojo con eso. ¿Trabajas siempre en sociedad? Esa es la pregunta, ¿no? Trabajo en equipo, la administración, como estudiamos la vez pasada, que desde la antigüedad el hombre siempre ha trabajado en equipo, en grupo, ¿sale? ¿Coordinan sus recursos? O sea, realmente lo que te dan a la mano lo explotas como debes. ¿Sabes cuándo tienes que utilizar una cosa y cuándo no? Son preguntas de reflexión, chicos. ¿Y estás siendo productivo? O sea, ¿logras los mejores resultados al menor costo? ¿Le cuestas poco a tu empresa? ¿Tu trabajo, lo que administras, lo que han puesto en tus manos, le cuesta poco y das muchos resultados? ¿Sale? Entonces, esto es para que se den cuenta que estos conceptitos que parecían así de hoy, es tediosos, no. 100% aplicables a tu vida laboral en este momento. Por eso luego preguntan, oh, es que nunca me pelan, o sea, no me dan un aumento de sueldo ni de puestos. Pues no, pues porque no haces nada de esto. Ni eres eficiente, ni eres eficaz, ni trabajas en equipo, ni eres productivo, y ni trabajas por objetivos. Y entonces, pues, ¿cómo le hacemos? ¿Estamos de acuerdo? ¿Ven cómo los conceptos nos aplican de lleno
Por eso es importante toda esta parte teórica. Ahora, pongan ya el nuevo concepto de administración, que así quedaría contemplando todos los elementos de del concepto. Es el proceso, la administración es el proceso, la administración es el proceso cuyo objeto es la coordinación eficaz, la administración es el proceso cuyo objeto es la coordinación eficaz y eficiente de los recursos de un grupo social. La administración es un proceso cuyo objeto es la coordinación eficaz y eficiente de los recursos de un grupo social para lograr sus objetivos con la máxima productividad. Con la máxima productividad. ¿Sale? ¿Sí lo apuntaron todo completo, Eric? ¿Me lo podría repetir, por favor? Claro que sí. La administración es el proceso cuyo objeto es la coordinación eficaz y eficiente de los recursos de un grupo social para lograr sus objetivos con la máxima productividad. ¿Sale? Entonces, mi querido Iván, tú que estás ahí, son 7:15, ¿qué haces ahí, amigo? ¿Es tu horario o qué pasó? Ya te voy a empezar a regañar, Iván, ¿eh? O sea, ¿cómo estamos en el trabajo a las 7:15? Hay que empezar a ser eficaz, eficiente. Es broma, Iván. Si ese es tu horario, pues lo entiendo. Pero pues vayan aplicando estos conceptos, ¿no? Para su formación, ¿ok? ¿Vamos bien hasta ahí, Iván y Eric? Muy bien. Pongan como subtítulo, características de la administración. Características de la administración. Aquí nada más, chicos, van a ir anotando, los van enumerando, porque eso no lo necesito que lo memoricen, nada más hay que verlo, ¿sale? Pero si anótenlos, yo los voy explicando, pero no les voy a dictar. Muy bien, la primer característica de la administración es que tiene universalidad, póngale. Tiene universalidad. ¿Ok? Entonces, ¿la administración, Iván, la puedo aplicar en el ejército? Eric, ¿la administración la puedo aplicar en el fútbol? ¿Sí o no? ¿En todo la podemos aplicar en nuestras casas? También. Por eso es que es universal, ¿sale? Número dos, tiene un valor instrumental. Tiene un valor instrumental. ¿Por qué tiene un valor instrumental, jóvenes? Porque a través de ella, ¿qué vamos a lograr, Eric? A través de la administración, ¿qué vamos a lograr? Un resultado, ¿no? O sea, exactamente. Sí, ¿no? Exacto, Eric. Cumplir nuestros objetivos. Entonces, es un instrumento, ¿sale? ¿De qué manera voy a lograr mis objetivos? Y de verdad, Iván y Eric, estas clases son para que las asimilen, las aprovechen, porque de repente estás ya en el trabajo, en el caso tuyo, Iván, en el caso de Eric, y de repente les dan un ascenso, y ya estudiamos en el proceso administrativo, que es la planeación, y entonces estás, ya me dieron el ascenso, y eso, ¿cómo es? Es que yo no soy ser jefe, ¿aceptaré o no? Es que no sé planear. Ay, no inventes, pues si lo viste toda la carrera, pero de repente se te va la onda, ¿no? Entonces, no se te olvide que aquí vamos a estudiar teorías administrativas, etcétera, que tienes que aplicar en tu trabajo. Entonces, la administración va a ayudarte a lograr objetivos. Número tres, tiene una unidad temporal. ¿Sale? Unidad se refiere que es uno. Aunque tenemos diferentes procesos administrativos, por ejemplo, la planeación, el control, ¿no? La supervisión, la dirección. Todos estos
forman un proceso, una administración, ¿sale? Entonces, es una unidad. No debemos confundir con que, es que la dirección no es parte de la administración, no, sí lo es. Por eso forman una unidad cada uno de sus componentes, ¿sale? Luego viene especificidad, póngale, inciso D, especificidad, especificidad. ¿Sale? Eso quiere decir que la administración tiene sus propias especificaciones, ¿sale? Sí se auxilia de las matemáticas, se auxilia de la economía, se auxilia de la estadística, pero la administración tiene sus propias especificaciones que son independientes de cualquier otra ciencia. Luego, inciso E, interdisciplinaria. La administración es interdisciplinaria, ¿sale? Es decir, que tiene mucha relación con otras ciencias y técnicas para el trabajo, ¿sale? Entonces, no se vale, porque es interdisciplinaria y van a ver que es muy, muy claramente eso. Si yo contrato a Iván y le digo, Iván, vas a administrar el departamento de mercadotecnia. Y a los 6 meses le digo, Iván, oye, Iván, pásate al de finanzas. Y no se vale que me diga, Iván, oh, espéreme, porque yo nada más, pura publicidad y ventas, pero ¿cómo eso de finanzas? No lo entiendo. ¿Qué creen? Escogieron una carrera multidisciplinaria, ¿no? Entonces, y además es multi y interdisciplinaria porque se conectan todos. Entonces, no se vale que si yo le pido a Eric que me haga una estadística de los desempleados y me haga una prueba no paramétrica para medir eso, una prueba de hipótesis por medio de estadística y me dé la estadística como un administrador, me diga Eric, no sé hacerlo. ¿Sale? No se vale. Entonces, esa es la exigencia de la administración. Y número F, flexibilidad. ¿Sale? Debe ser la administración, Iván y Eric, por favor, mírenme, vean en la cámara. Es flexible. Porque hay cada jefe, y no sé si lo vivas tú, Iván, no sé si lo has vivido tú, Eric, que dicen, no, es que aquí a las 7:05 se toma el café y no hay otra hora. No sé si les ha pasado. Y es que aquí las cosas se hacen así y olvídense. La administración es flexible. Yo tengo que aprender a leer mi entorno y empezar a cambiar procesos y saber y ser inteligente qué es lo que me va a llevar a conseguir el objetivo. Porque hay jefes que no los mueves, ¿no? Yo tenía una jefa que me decía, es que a mí me gusta que el reporte me lo mandes con colorcitos. Y el colorcito debe ser rojo, azul y amarillo. Yo así, Dios de mi vida. O sea, y era así, así y así. Entonces, por favor, y yo que no me gusta poner los colores, o me gustan los oscuros, ya tengo un problema, ¿va? Entonces, por favor, sean flexibles a la hora de estar coordinando a su equipo de trabajo, porque si no se van a volver insoportables, ¿ok? Muy bien, pónganle punto. Y aparte, dudas de este tema, características de la administración, ahora pongan de tema, ciencias y técnicas auxiliares de la administración. Ciencias y técnicas auxiliares de la administración. Iván, ¿de qué hora a qué hora trabajas? Entro a las 8, pero la verdad yo no tengo un horario de salida porque estoy encargado de embarques. Ah, ok. ¿Es tráfico nacional o internacional? Nacional. Nacional. Ok. Oh, no, pues sí es un tema, Iván. ¿Y más o menos a qué hora sales? Entre 8, 9, o hay veces que me va bien y salgo a las 6. Ok. Oye, Iván, ¿tendrías un...? Es que yo no quiero que nuestra clase se vuelva monótona, que parezca un monólogo. ¿Tú tendrías un horario, Iván, de poderte ver con Eric o de escribirse para que hagan un trabajo en equipo? Déjeme checarlo, profe, porque sí, ahorita como estamos en temporada, sí es un poco... Está pesado. Ah, ok. Sí. Entonces vamos a detenerlo. Por eso les pregunto y ya si no, más adelante lo hacemos. ¿Sale? Sí.
Bueno, porque lo que me gusta es que a lo mejor entre los dos preparan una pequeña clasecita y la comentamos. Pero si no, lo que voy a hacer es que le voy a pedir a Andrea que les haga llegar algunos que no están en plataforma como tarea, para que los vayan, si pueden, leyendo y ya los conversamos, ¿sale? Ok. Pero bueno, eso ya lo vemos más adelante, ¿ok? Muy bien, entonces, igual les voy a dictar las ciencias auxiliares. Nada más copien la ciencia, más no el concepto, ¿sale? Entonces, le ponemos ciencias auxiliares y técnicas de la administración. Pónganle número uno, ciencias sociales. Ciencias sociales. ¿Sale? Y inciso A, la primer ciencia que es sociología. Sociología. Chicos, la sociología, ¿qué tiene que ver con la administración? Pues algo muy sencillo. La sociología estudia las estructuras sociales, ¿sale? Estudia la sociedad. Entonces, ¿cómo nos organizamos en base a esa estructura social? Y imagínense ahorita un fenómeno que se dio todo este año, para que vean cómo se unen. La sociología le dijo al gobierno cómo es el mexicano, ¿sí o no? ¿Cómo opera en su pensamiento? ¿Cómo se organiza? ¿Cómo reacciona ante las enfermedades? ¿Cómo está estructurado nuestro sistema de salud? Que tenemos el IMSS, hospitales generales. Todo eso lo estudia la sociología, ¿sale? Y entonces se unió con la administración porque algunos hospitales, por ejemplo, los hospitales generales en algunos lados los pusieron únicamente y exclusivamente para COVID. Eso ya es administración, ¿sale? Es decir, tomo la decisión que de todos estos hospitales públicos, este y este, lo voy a usar para COVID. Y voy a tener tantas camas organizadas a ti y tantas acá y acá, ¿sale? Entonces, de esa forma es que se relaciona, ¿sale? Número dos, la psicología. La psicología, ¿sale? ¿Cómo se relaciona la administración con la psicología? ¿Cómo se relaciona? Pues muy sencillo, chicos. La sociología estudia la estructura social, la psicología al individuo, ¿sale? Es muy importante, por eso no sé si en sus trabajos les hacen test de perfil, ¿no? Yo creo que Iván, cuando entraste, sobre todo tu puesto, porque yo trabajé un año ahí en la Comercial Mexicana, en esa área de embarques, y ay Dios, que Dios te cuide, mi querido Iván. Es un tema bastante de mucha administración, sí, porque efectivamente tienes hora de entrada, más no hora de salida, ¿no? Entonces, pero te hacen un perfil. Yo me acuerdo mi entrevista con mi gerente, al final, fue muy fuerte porque él me decía, es que tú estudiaste comercio internacional, ¿no? Y aunque en el comercio ves tráfico, es muy diferente el tráfico del comercio internacional que el tráfico nacional. Son dos cosas distintas, ¿no? Entonces, de alguna manera te perfilan te estudian para saber si eres apto o no para el puesto. Es interesante, ¿no? Por eso es que la psicología tiene que ver con la administración, porque voy a poner a administrar a gente en áreas conforme a su perfil psicológico y además estudiar el entorno, el equipo de trabajo y estudiar cómo son y cómo reaccionan, ¿sale? Aquí le vamos a dejar, chicos. Nos vemos. Ustedes también se conectan el viernes, ¿va? ¿Sí? Entonces nos vemos el viernes a las 7, igual. Ya saben que vamos a estar trabajando de 7 a 7 y media con ustedes, ¿sale? Entonces, yo los veo el viernes, continuamos con esto. Ya saben que tienen que ir viendo las actividades en plataforma y empezar a hacerlas. Cualquier duda, le comentan a Andrea, que ahí está, ya la, si no sé si no la conocían, ahí está Andrea, para que la vean en pantalla. Y se acercan a Andrea y Andrea me hará saber cuáles dudas hay y todo. Y bueno, ella está para apoyarnos a todos nosotros, ¿no? Entonces, pues yo los veo el viernes, que tengan un excelente tarde noche. Gracias. Salve, gracias. Una pregunta, Andrea. Andrea. Ahora sí que es sobre las actividades. ¿Cuándo se van a entregar? Porque bueno, me metí a las fechas y la verdad no me entiendo. No sé si el profesor Sergio está poniendo fechas de entrega para
para sus tareas. Eric, esa materia la subí yo, pero no me he fijado en las fechas porque hubo un antecesor que ya había puesto fechas. Déjame revisar si hay fechas. Si no, lo que tienes que enfocarte es por mes, Eric. O sea, todo lo que dice septiembre lo tienes que acabar en septiembre. Ok, o sea, más tardar el 31, mandársela o... Exacto. O sea, ya como a lo mejor tienes, no somos tan inflexibles, a lo mejor tienes toda la primera semana de octubre. El problema es que si se te van acumulando, pues ya tienes todas las de octubre. Entonces hay que tener cuidado con eso. ¿Sale? Ok, no, sí, más que nada para empezárselas a mandar, porque sí ya he estado adelantándole un poco, pero esa era mi duda. Sí, mándalos, Eric, porfa. ¿Vale? Ok, muchas gracias. Gracias, Andrea. Nos vemos el viernes a los dos. Cuídense mucho. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Hola, Andrea. Hola. Ya vi tu pregunta y la verdad es que va a entrar un chico de comercio. Y yo creo que le voy a seguir ahí porque no sé quién más va a entrar, Andrea. ¿Quién más va a entrar? Está Valfred, que es de comercio. Lo que a mí es lo que platicamos tú y yo hace ratito, a ver si lo puedes platicar con Jorge. El tema es que Valfred lleva derecho constitucional y ya ves que le empecé a dar como una introducción al comercio. Yo me puedo seguir con introducción al comercio, pues es mi área, ¿no? Pero se supone que él está esperando esa materia y no la tengo asignada yo. A ver si tú puedes hablar con Jorge y decirle, es que el maestro no tiene asignada esa, o qué materia de las que tiene el maestro va a tomar Valfred, ¿sale? ¿Qué materias tengo asignadas yo, Andrea? Tengo estadística, proceso administrativo, introducción a la administración y mercadotecnia. Pues las voy a No te escuché, Andrea, porque creo que tu internet se está cortando un poquito. Hola, Valfred, ¿cómo estás? Bien, bien, profe, ¿y usted? Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos, déjame cambiar de libro porque estaba con los de administración y, okay. Y nos seguimos contigo. Ya sé, no voy a estar el libro. ¿Qué fue lo que vimos lo último? Lo de teorías del comercio. Del comercio internacional, ¿verdad? Uh-huh. Hoy vamos a ver entonces la teoría de aranceles para seguirte involucrando en todo esto de comercio internacional, ¿sale? Entonces, de título pone teoría de aranceles, ¿sale? A ver, y esperamos si en este momento en que busco la diapositiva entra alguien más, ¿sale? Ok. Aquí estoy contigo, Alfred. Sí, gracias. Nada más déjame buscar el slide. Tienes que tener cuidado de... Listo, Valfred, ya voy a compartirlo en pantalla. No me deja que agarre esto. Ok, Valfred, ahí estamos, mira. Entonces, el tema de hoy sería teoría de los aranceles, que es otra teoría del comercio internacional, ¿sale? Acuérdate que vimos ventajas y desventajas del comercio internacional. Que diga las ventajas comparativas y las ventajas absolutas, ¿te acuerdas? Que en eso cerramos. Y bueno, otra teoría es la teoría de los aranceles y vamos a ver para qué sirve
esta teoría, ¿no? Que ya es entrando a cuestiones de ley, ¿no? De leyes en el comercio. Mira, ahí está. Dice, aranceles, el fundamento legal. Sí lo ves, ¿verdad, Alfred? Sí. Te lo hago más grande. No, sí está bien. Así está bien. Ok. Entonces, mira, la ley de comercio exterior, creo que lo hice muy grande porque ya no lo veo aquí. Aquí está. Ahí está. Okay. La ley del comercio exterior, título 4, aranceles y medidas de regulación y restricción no arancelarias del comercio, artículos del 12 al 14. Quiero que tengas como muy claro estos dos puntos. Hay aranceles, Valfred, y medidas de regulación no arancelarias. Los aranceles, que es lo que vamos a ver ahorita, son ya impuestos ya establecidos, Valfred, ¿ok? Ya establecidos al comercio. Los más importantes son las medidas de regulación y restricción no arancelarias. ¿Por qué? Porque es cuando Valfred se puede... ¿cómo te explico? Haz de cuenta que tú fueras el presidente de la República, mi querido Valfred, y de repente te conviertes, a veces como se pone de mala copa Donald Trump, y entonces dice, hoy despierto, estoy enojado con los mexicanos porque no quieren pagar el muro, entonces les voy a restringir el aguacate. ¿Por qué? Pues porque, híjole, no me gusta el color del embalaje de las cajas, ¿no? Entonces son todas aquellas medidas que no están establecidas en la ley arancelaria y que cada gobierno puede hacer. Ahora, ¿qué es lo malo de esto? Que obstaculizan el comercio. Uh-huh. Por eso mucha gente dice, ay, ¿qué hacen los embajadores? ¿Qué hacen los cónsules en los demás países? No solamente es el tema de cuidar a los connacionales, es el tema de negociar esto, ¿no? Es cuando Chile, España, Italia se ponen en una actitud pesada con productos mexicanos, es cuando entra el embajador y va y habla y negocia con él. Oye, pues tranquilo, podemos cambiar el color de las cajas, no te preocupes, si quieres que vean con tantas dimensiones, lo hacemos. Oye, ¿sí me explico? Entonces, las medidas de regulación y restricción no arancelarias a veces terminan siendo de más importancia. ¿Por qué? Porque son aquellas que no están de alguna manera reguladas al 100%, y entonces cualquier país que considere que estás afectando su economía te puede bloquear, y entonces hay un obstáculo ahí al comercio, ¿sale? Sí. Pero luego las vamos a ver, no me quería hacer la diferenciación. Ahora sí, vámonos a lo que nos toca, que es el de definición, ¿no? Sí. Y vamos a definir qué son los aranceles. De acuerdo al artículo 12 de la Ley de Comercio Exterior, los aranceles son las cuotas de las tarifas de los impuestos generales de exportación e importación. Es decir, ¿cuánto vale un producto? ¿Sale? ¿Cuánto va a costar la importación de ese producto? Ahora quiero dejarte algo bien claro, Valfred. Los productos de exportación, es decir, los que van de México hacia el mundo, esos no pagan arancel. ¿Por qué? Porque ya lo hablábamos, creo que la vez pasada, Valfred, que a un país, para que sea rico, tiene dos cosas. Creo que esto no te lo comenté. Tiene que tener dos sustancias. No. Para que pueda considerarse un país próspero, Valfred. Ahí vas a ver que por eso México se atora. Número uno, tener sus reservas, todo lo que tenemos de reservas, como nuestro ahorro, en un metal precioso. En este caso, el mejor metal precioso, porque no se devalúa, es el oro. Y México sí cumple con esa característica. Fíjate que dentro de los malos gobiernos de Peña Nieto, de Fox y de Calderón, nos dejaron con unas reservas muy grandes en oro para solventar la crisis, por ejemplo, que hoy estamos viviendo, ¿no? Uh-huh. Tan fuerte que tenemos. Entonces, ese requisito sí lo tiene México. El segundo es donde tronamos, porque lo tenemos a medias, un comercio internacional. Y todos decimos, México sí tiene comercio internacional. Sí, pero debe ser un comercio internacional sano, Valfred. Un comercio internacional sano para que podamos nosotros crecer económicamente. Entonces, en este contexto, obviamente, ¿qué le conviene a México? Pues vender, ¿no? Porque nosotros ganamos dinero en lugar de estar comprando. Entonces, lo que le conviene a México es exportar, no importar.
es necesario importar porque, como veíamos la clase pasada, hay cosas que nosotros no producimos y que otros países sí, ¿verdad? Pero la función aquí es que nos debe de ir mejor exportando, ¿sale? Vendiendo que comprando. Entonces, como México quiere ganar más, como Estados Unidos quiere ganar más, y los demás países, supongo yo, que como México no cobran impuesto a exportar, porque si no, te saldría a Valfred más caro hacerlo, ¿sale? Entonces, no es conveniente. A Valfred hay que darle todos los apoyos para que pueda vender su mercancía en otro país, ¿sale? Entonces, en la exportación se va a quitar por completo eso. Ahora, la importación sí va a tener un arancel. ¿Por qué? Porque Valfred va a traer un producto a México y lo va a comercializar y va a ganar dinero de eso. Entonces, el gobierno le va a decir, qué bien, pero tú me vas a dar dinero de eso, Valfred, porque te vas a tener que mochar con eso para que yo pueda seguir generando este dinero también para mi gobierno, ¿sale? Entonces, ¿qué si tiene impuesto? Las importaciones. Las exportaciones, no, ¿sale? Muy bien. Ahora, ahí tenemos tres tipos de impuestos, mi querido Valfred. El ad valorem, el específico y el mixto. El ad valorem es cuando se expresan en términos porcentuales del valor en aduana en la mercancía. Es decir, tu mercancía tiene un valor factura y cuando llega a aduana hay un cambio porque en la aduana, el valor aduana, se le van a sumar otras operacioncitas que hay ahí. Entonces hay que ver cuánto vale tu mercancía ya cuando esté en aduana, pero a eso le van a incrementar ese porcentaje, ¿sale? Específicos, este lo van a decir en la aduana, Valfred. Cuando llegues y a lo mejor traigas un producto, te van a decir, tiene que pagar por este producto específicamente $100,000, ¿no? Uh-huh. Y mixto es una combinación de ambos, ¿sale? De ad valorem específico. Ahora, quédate con esta idea y nos vamos a ir. Te voy a pasar una diapositiva nueva. No es diapositiva, es un nuevo documento para que podamos entender el ad valorem, el mixto y el específico, porque yo te los digo así, tú lo sueñas, ¿no? Ah, pues sí, me imagino que pues tal cosa el 20, el 30%, no lo sé. Pero, ¿qué te parece si lo vemos visualmente? Déjame abrir una nueva pestaña y buscar lo que es la ley de impuestos a la importación y a la exportación y mostrarte cómo se ve realmente ahí los impuestos, ¿no? Cómo tú los puedes leer, ¿sale? Entonces, déjame ver, ¿es esta? ¿Es esta? No. Espérame, Valfred, nada más déjame, porque esto lo bajo de la... del internet. Ok. Que de hecho a finales de este año va a cambiar, mi estimado, texto vigente. A ver si aquí me lo abre. No, ¿qué crees que no me quiere abrir la página? A ver si hay otro aquí en el Senado. No, pero nada más es un texto. A ver aquí. Reglas generales, reglas complementarias. Uno. ¿Qué crees que no hay uno disponible? Me supongo, Valfred, porque creo que lo están cambiando la última vez que supe. Pero qué raro, la última vez sí los pude ver. Déjame ver si aquí. Pero está todo feo. Qué caray. A ver aquí. Espero que sí. Ah, ya las encontré. Sí, ya lo encontré uno. Espérame, nada más deja que lo abra. Ok, perfectísimo. Ahí te va, Valfred. Mira. Te voy a compartir la pantalla. Ahí está. ¿Ya la ves, Valfred? Ajá. Sí, mira. Esta es la ley de general del impuesto a la importación y a la exportación. ¿Sale? Aquí dice sección 1 y en la sección 1 vamos a leer lo que son animales vivos y productos del reino animal. ¿Ya viste? Uh-huh. El capítulo 1 vienen todos los que son animales vivos,
¿sale? Aquí nos dice que este capítulo comprende todos los animales vivos menos los pescados. Ojo con eso. Los microorganismos, ¿sale? Bueno, pero lo que yo quiero, porque todavía no vamos a llegar a esta materia, pero para que te vayas familiarizando. Aquí ya viste que dice cuota, arancel, impuesto de importación y impuesto de exportación. Ya viste cómo los de exportación están totalmente exentos. ¿Ya lo viste? Pero los de importación sí están vigentes, ¿sale? Entonces, mira, y es recentita esta ley. Es del julio del 2020, ¿sale? Entonces, fíjate bien, si tú quieres, vamos a pensar que quieres traer un caballo, ¿sale? Que quieres importar un caballo. Y entonces nos vamos al este de acá se llama fracción arancelaria, Valfred, para que ya la puedas leer. La fracción arancelaria está compuesta de los dos primeros dígitos, es el capítulo. Los dos siguientes dígitos le llama la partida. Los dos siguientes dígitos es la subpartida. Y los dos siguientes dígitos son del control interno de México. ¿Ok? Cuando ves que diga 0101.21, esta es una partida internacional, Valfred, porque es como la música. ¿Sale? La música en cualquier lado, en Japón hablan japonés, en México español, en Estados Unidos inglés, en Alemania alemán, y entonces cambia nuestro dialecto y cómo lo expresamos, pero la música, la clave de sol es la clave de sol y se escribe tal cual en Japón, en Alemania, en México, estamos de acuerdo, ¿no? Entonces, por eso se usa el cuaderno del el pentagrama, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí es donde se expresa la música. Al igual que esto, estos son números internacionales, ¿sale? Es como el idioma del comercio internacional, ¿sale? Entonces, tú quieres traer un caballo, resulta que el caballo, fíjate, está en la en el capítulo 1, está en la partida 1 junto con los asnos, los mulos y los burdeganos vivos, ¿ok? Y tú traes un caballo, y aparte tu caballo, fíjate bien, es reproductor de raza pura, ¿no? Entonces, estaríamos ubicando a tu caballo en la fracción 0101.21.01, que cada caballo que tú traigas vas a pagar el 10% de arancel. Ya viste cómo se lee ya en físico, ¿no? Ya en la ley. Entonces, así están todos los, en esta ley vas a encontrar todos los productos que te puedas imaginar, todos, ¿sale? ¿Por qué? Porque aquí todo tiene que pagar impuestos. Ahora, dependiendo el producto, dependiendo nuestro mercado, le vamos a cobrar más o menos de arancel, ¿no? Entonces, por ejemplo, si es tecnología, pues la vamos a cobrar cara. Si son aguacates que quieres traer de otro lado, lo vamos a cobrar caro porque aquí hacemos aguacates. Entonces, solamente en las que no sean tecnológicas y que no produzcamos, el arancel baja muy poquito, ¿sale? De hecho, lo más bajo creo que he visto es el 10, algunos el 5, pero mira, por ejemplo, aquí ya tenemos aranceles del 45, ¿no? Del 75. O sea, ya es, o sea, imagínate una factura en que tú tengas tu factura de 2 millones, Valfred, en la aduana, y te cobren el 75% al gobierno de 2 millones. Es una lanísima la que se queda, ¿no? Entonces, esa es. Ahora, lo que te quiero enseñar es un arancel mixto, y creo que vamos a encontrar un arancel mixto en el capítulo 4, que si no mal recuerdo es leches y productos lácteos. Y ahí, porque las leches se combinan, muy probablemente encontremos un ejemplo. Ah, aquí está. Mira, ¿ya viste? Incluso la leche condensada, la famosa leche condensada. Es un arancel mixto. ¿Por qué? Porque resulta que te van a pagar el 15, te van a cobrar el 15% más el 0.36 centavos de dólares por kilogramo de azúcar. ¿Ya lo viste? Te van a cobrar la leche y el azúcar que tiene la leche condensada. Y aquí ya te está dando la cantidad que es eso, ¿sale? Por eso aquí estamos encontrando ya un arancel específico. ¿Ya lo viste? ¿Por qué? Porque te están diciendo que te van a cobrar $0.36 por kilogramo de azúcar. ¿Sale? Más la leche. Y entonces al final termina siendo un arancel, ¿qué? Mixto. Porque nos está cobrando 15% de la leche y el $0.36 del azúcar.
¿Ya viste? Entonces, de esa manera, es que tú tienes que leer toda esta ley para que puedas tú realizar los cálculos a la importación, a la exportación, pero ahorita todavía no te voy a enseñar eso, Alfred, eso ya es un nivel más avanzado, okay, para que tú puedas clasificar la mercancía, decirle a tu cliente cuánto va a pagar de impuestos, porque no solamente se paga el IGI, el Impuesto General de Importación, sino va a pagar IVA, va a pagar el derecho de trámite aduanero y otros tipo de cosas que tú le tienes que enseñar cómo se va a calcular y cómo funciona eso. Pero yo lo que quería es que ahorita tú vieras visualmente la ley y te empieces a familiarizar con esto. Esta ley, Valfred, hasta donde yo tengo entendido, va a cambiar a partir del año que viene. Pero hay que esperar porque creo que quieren cambiar la nomenclatura, ¿sale? Entonces, eso hay que esperarlo. ¿Dudas hasta aquí, Valfred? No. ¿No? Vamos a cerrar ya esta clase con, déjame regreso a compartirte la diapositiva que estábamos viendo de los aranceles. Uh-huh. Ahí está otra vez. Entonces, ya estudiamos los tres. Ya los viste en la ley, ya lo viste en la práctica. ¿Sale? Ahora. Déjame avanzarle. Ahí está. Bueno, esos son ejemplos que ya por eso me fui a la ley. Ahora hay modalidades, Valfred. Ya con esto termino. Hay tres modalidades de arancel. La primera es el arancel cupo. ¿Qué quiere decir arancel cupo? Que tú vas a llegar a un acuerdo con el gobierno de México para que te dé una disminución en la importación, ¿sale? Una pequeña disminución en el pago del impuesto a cambio, fíjate bien, a uh-huh. cambio de de que tú no puedas traer más que la cantidad que te diga el gobierno, ¿no? Vamos a pensar que tú quieres traer cerveza alemana, de esa uh-huh. que pega bien duro, ¿no? Entonces, te dice el gobierno de México, sí te voy a hacer un descuento, pero nada más puedes traer hasta 50 mil botellas. De eso no te puedes pasar, pero te voy a cobrar menos. De hecho, el alcohol es carísimo, ¿sale? El alcohol es muy, muy caro, ¿sale? Entonces, así tenemos, de eso es el arancel cupo. Te bajo el impuesto, pero te reduzco a un cupo determinado de tu mercancía, ¿sale? Luego viene el arancel estacional. Ese aplica para las frutas y flores de temporada, ¿no? Tú sabes perfectamente que el limón, que la naranja, que el mango es por temporadas. Entonces, cuando el producto esté en temporada, es decir, que esté alto, uh-huh. Te voy a cobrar impuesto. Pero cuando no es temporada de mangos, te voy a cobrar un impuesto muy bajo o no te voy a cobrar impuestos. Porque no se vale, porque no se está produciendo. Entonces, arancel cupo y luego arancel estacional. Y el último es el arancel que pone el Ejecutivo Federal, ¿sale? Que este es el que yo te decía, el que pone el presidente de la República, ¿sale? ¿Por qué? Porque al final del día, el presidente, si ve necesario proteger la industria zapatera de México, la industria aguacatera de México, la industria de la plata de México, y va a entrar mercancía de fuera para dañar nuestro mercado, entonces él puede poner un impuesto aún mayor que el que esté en la ley, ¿sale? Sí. Para poder ayudar al mercado interno, ¿sale? Pero eso solamente lo puede hacer el presidente, nadie más. Solamente es el único que tiene la capacidad de poder aumentar un impuesto, quitarlo o agrandarlo, ¿sale? Entonces, con eso terminaríamos hoy, Manfred. Vimos hoy la teoría de los aranceles. Ya viste que los aranceles son una cantidad a pagar por la importación de los productos. Uh-huh. La exportación no tiene. Hay de tres tipos, ad valorem, específico y mixto, que ya lo viste en la ley. Y hay tres modalidades, el de cupo, el estacional y el que el Ejecutivo Federal establezca. Entonces, no sé si tengas alguna duda, Manfred. No. ¿Pero puedo tomarle una foto a las diapositivas? Sí, Valfred. Es más, mira, déjame, pongo de acuerdo con esta Andrea. Se las mando y que te las haga llegar. Ah, ok. Te mando, para que no estés tomando fotos, okay. Te mando el slide de la vez pasada y este por medio de Andrea. ¿Te parece? Ah, ok, gracias. ¿Sale? Sí, o sí, para que tú las tengas. Uh-huh. ¿Sale, Valfred? Ok. Ok, pues cuídate mucho.
Igual, gracias. Entonces, mañana. No, yo nos vemos el viernes. Ah, ok. ¿Sale? Bueno, gracias. Hasta luego. Hola, Iván. Hola, buenas noches. Iván, ¿tú qué estudias? Gastronomía. Ah, no, entonces sí estoy. ¿Qué materia tienes? Me apareció, permítame. Sí. Administración. ¿Introducción a la administración? Sí, correcto. Oye, Iván, ¿qué crees? Que esa ya la terminé, pero puedes escuchar el video. Yo voy a necesitar...